¿No? Rafaelito. Paradisíaco, empezamos estos pequeños micros que vamos a hacer de unas vacaciones en familia. Nos vinimos hasta Miami. ¿En qué barrio estamos de Miami? En Hallandale Beach, en el hotel, en el complejo Miami The Tides. Bueno, Miami es muy extenso, yo creí que era algo más chiquito, así que nos lleva mucho tiempo trasladarnos de un lugar al otro. No sé en estos días cuánto conoceremos y cuánto podremos mostrarle. Nos tomamos un crucerito de 2 noches y 3 días de Palm Beach y acá llegamos a Bahamas. ¿Bahamas qué es? ¿Qué es Bahamas? ¿Qué tanto se menciona? Ahora estamos en Grand Bahamas o Freeport, que es una de las islas, de las 700 islas que forman este archipiélago. Bahamas, donde estamos ahora, Grand Bahamas, es una ex colonia inglesa, por lo tanto su idioma oficial es el inglés. Y la particularidad es que tienen mitad autos que manejan con el volante a la derecha y la otra mitad con el volante hacia la izquierda. Es muy cómico ver eso. Sí, fue muy cómico llegar hasta acá, hasta la playa, cuando nos trajeron, cuando bajamos del crucero. Pero de todas formas, la senda para guiar los autos, para andar con el auto, siempre es de la mano izquierda. Bueno, y este mar es maravilloso. Todavía no nos sacamos las remeras y los vestidos porque estamos finalizando el invierno acá. El agua, vamos a ver si dentro de 2 o 3 horitas se pone un poquito más tibia, pero ahora corre una brisa bastante fría. Bueno, adelante, señor director, vamos a ver qué mostramos. Con un poco de imaginación podríamos pensar que esta red y esta soga las utilizó el Capitán Sparrow. Estoy hablando de Johnny Depp, porque aquí en esta isla de Bahamas, Gran Bahamas, se
filmó la película Piratas del Caribe 1. Así que los dejo con Johnny Depp. Disfruten un ratito de la película y después seguimos nosotros en este paisaje paradisíaco. ¿No se animaron? O sea, qué sé yo, tenía mucho frío, hacía mucho frío. En el mercado hay tres clases de cloro: líquido, granulado y pastillas. La dosis del líquido: 1 litro de cloro cada 30.000 todos los días. Y del granulado, 30 gramos de cloro cada 10.000 litros todos los días. Y el de pastilla, se lo cuento otro día. Induquímica, fábrica de productos químicos en Parque Industrial Rafaela. Para el público, el shopping de la limpieza en Boulevard Lehmann 1275, Rafaela. Rafaela es tu vida y la de todos nosotros. Respetá las normas de tránsito y los límites de velocidad. Cuídate, porque tu vida vale no solo para vos. Somos la forma más eficiente y rápida de acceder a moneda extranjera. Rafaela, Paraná, Santa Fe, San Francisco y Capital Federal. Evaluar, sabemos de valor. Vía Rafaela, un lugar con destino a todos los lugares. Boulevard Roca 360, teléfono 501-360.